Noticias de Estados Unidos de América. Ganadores y perdedores del segundo trimestre de recaudación de fondos. El final del segundo trimestre de recaudación de fondos marca un nuevo vistazo de cómo les está yendo a las campañas antes de las elecciones de alto riesgo de noviembre. La mayoría de los aspirantes presidenciales republicanos y el presidente Biden aún no habían declarado oficialmente sus candidaturas al final del primer trimestre de marzo. Las campañas tenían dos semanas después del final del segundo trimestre para informar sus contribuciones a la Comisión Federal de Elecciones. Estos son los ganadores y perdedores del segundo trimestre de recaudación de fondos de 2023. Ganadores: Joe Biden. Las cifras de recaudación de fondos del presidente Biden son más del doble que las del expresidente Trump y cualquier otro candidato, lo que le otorga un segundo trimestre y los primeros meses de gran éxito de su candidatura a la reelección. La campaña de reelección de Biden recaudó 72 millones en el segundo trimestre, un total impresionante para un candidato cuyas encuestas han mostrado que los votantes no quieren que se presente a la reelección. La campaña dijo que Biden también tiene 77 millones en efectivo disponibles, que dijo que era la mayor cantidad acumulada por un demócrata en cualquier momento comparable en la historia. Las dudas se han arremolinado en torno a la candidatura de Biden desde antes de que se lanzara a la carrera, con su índice de favorabilidad en su mayoría permaneciendo en los 40 bajos y preocupaciones sobre su edad y agudeza mental. Pero sus números de recaudación de fondos podrían estar contando una historia diferente entre los votantes. La campaña dijo que casi 400.000 donantes hicieron 670.000 donaciones en todas las entidades, incluido el Comité Nacional Demócrata y los Comités Conjuntos de Recaudación de Fondos. Dijo que el 30% de todos los donantes donaron a la campaña de Biden en 2020. Mientras los republicanos están quemando recursos en una primaria divisiva enfocada en quién puede tomar las posiciones MAGA más extremas, estamos superando significativamente a cada uno de ellos, porque la fuerza de nuestro equipo son nuestros seguidores de base, dijo la directora de campaña Julie Chávez Rodríguez. Donald Trump. El expresidente Trump es fácilmente el mayor ganador del Partido Republicano en el trimestre de recaudación de fondos y la carrera principal hasta el momento. Su campaña y el Super PAC recaudaron más de 35 millones durante el segundo trimestre, significativamente más en general que cualquier otro candidato republicano. Eso es aproximadamente el doble de lo que su Comité Conjunto de Recaudación de Fondos, compuesto por su campaña y el Super PAC, recaudó durante el primer trimestre. Trump también ha liderado constantemente el grupo de aspirantes republicanos a la nominación por dos dígitos, y su competidor más cercano, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, no ha podido acercarse al expresidente. Ambos acontecimientos se producen cuando Trump se convirtió en el primer expresidente en ser acusado penalmente a nivel estatal y federal. Demócratas en contiendas competitivas por el Senado. Muchos demócratas que se postularon en lo que se espera sean carreras competitivas para el Senado generaron millones de dólares en donaciones este trimestre. El partido se enfrenta a un empinado mapa de elecciones al Senado de 2024 que brinda más oportunidades de elección a los republicanos que a los demócratas, ya que el Partido Republicano intentará recuperar la Cámara Alta. Los senadores John Tester de Mont. Washington Brand Democrat Ohio son probablemente dos de los objetivos más importantes para el Partido Republicano, y ambos representan estados que votaron por Trump en 2016 y 2020. Pero Tester recaudó 5 millones, su mejor total de recaudación de fondos en el segundo trimestre en un año sin elecciones, y Brown aportó el mismo. Otros demócratas titulares que se postulan para la reelección en estados en disputa recaudaron millones. El senador de Pensilvania Bob Casey recibió 4 millones, la mayor cantidad en un trimestre de recaudación de fondos en su carrera, mientras que la senadora de Wisconsin Tammy Baldwin recaudó 3,2 millones, la mayor cantidad en una contienda por el Senado de Wisconsin en un año no electoral. Los retadores demócratas que intentan ganar un escaño en el Senado por primera vez también obtuvieron grandes números. El representante Colin Allred, Texas, recaudó casi 6,2 millones en su carrera para derrocar al senador Ted Cruz solo en los primeros dos meses de su campaña, mucho más de lo que el retador demócrata de Cruz en 2018, Beto O'Rourke, tenía en este momento. En su candidatura, el representante Rubén Gallego de Arizona se postula para expulsar a la senadora Kyrsten Sinema, quien fue elegida en 2018 como demócrata pero se convirtió en independiente. Sinema aún no ha anunciado si se postulará para la reelección, pero Gallego recibió 3,1 millones este trimestre, sumando 3,7 millones del primer trimestre. Ron DeSantis.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, recaudó la impresionante cantidad de 20 millones para su campaña y solo fue candidato formalmente durante 6 semanas antes de que terminara el segundo trimestre. Su campaña dijo que es la mayor presentación de un candidato republicano no titular en el primer trimestre de su candidatura en más de una década. El Super PAC que apoya a DeSantis, Never Back Down, también le dijo a Fox News que recaudó 130 millones desde que se lanzó el comité en marzo. DeSantis es el único candidato presidencial del Partido Republicano cuya recaudación de fondos se mantiene cerca de la de Trump, pero algunas partes de sus números de recaudación de fondos y encuestas recientes podrían darle motivos para preocuparse. El total de recaudación de fondos de Never Back Down es significativamente más alto que el del Super PAC de cualquier otro candidato republicano, pero casi 2/3, 82,5 millones de dólares fueron transferidos de su comité político estatal el mes pasado. Las donaciones a DeSantis aumentaron en las primeras 24 horas después de que anunciara su candidatura, y su campaña recaudó 8,2 millones de dólares. Pero eso es el 40% de su total en el transcurso de 6 semanas, y su ritmo de recaudación de fondos se ha desacelerado. El gobernador también ha tenido problemas para superar al expresidente en las encuestas. Los estrategas republicanos han expresado su preocupación por su viabilidad para derrotar a Trump. Joe Manchin. El senador Joe Manchin, DWBA, no ha decidido oficialmente si se postulará para un tercer mandato en el Senado, pero trajo más que cualquiera de sus dos principales oponentes republicanos potenciales para el escaño, recaudando 1.3 millones en el segundo trimestre. El Super PAC afiliado a él como candidato, Country Roads PAC, agregó 400.000 del último trimestre. Esas cifras elevaron su efectivo disponible a 10.7 millones y el dinero en el banco de su Super PAC a 2.2 millones. El gobernador de Virginia Occidental, Jim Justice Orr, parece ser el principal candidato a la nominación republicana, pero no alcanzó el total de Manchin por unos cientos de miles de dólares, y solo recibió alrededor de 935.000. Manchin superó significativamente al representante Alex Mooney Orr, quien recaudó 550.000. Manchin también se ha negado a descartar postularse como candidato de un tercer partido a la presidencia, una posibilidad que ha preocupado a algunos demócratas que lo verían como un spoiler de las posibilidades de reelección de Biden. Ha señalado que decidirá sobre postularse para la reelección a finales de año. Robert F. Kennedy Jr. El total de recaudación de fondos del retador demócrata a Biden y activista contra las vacunas no estuvo cerca del de Biden, pero recaudó 6.3 millones, un logro notable para un candidato ampliamente visto como una posibilidad remota de ganar la nominación. Eso incluye 3 millones que la campaña recaudó durante un periodo de 3 días para cerrar el segundo trimestre del 28 al 30 de junio. Hasta ahora, la campaña de Biden no se ha comprometido directamente con Kennedy y es poco probable que se reúna para debatir con él, pero Kennedy se ha desempeñado mejor en los primeros meses de su candidatura de lo que algunos observadores podrían haber esperado. Si bien los votantes demócratas han indicado abrumadoramente que respaldan a Biden, Kennedy todavía ha recibido un apoyo de 2 dígitos durante un par de meses, lo que posiblemente demuestra que su candidatura no se desvanecerá tan rápido como espera la campaña de Biden. Perdedores. Otros candidatos republicanos de 2024. Si bien Trump y DeSantis tuvieron trimestres ampliamente exitosos, muchos de los otros candidatos que se postularon para la nominación republicana tuvieron totales de recaudación de fondos comparativamente decepcionantes. DeSantis no ha podido superar a Trump en las encuestas, pero ningún candidato ha podido superar a DeSantis por el segundo lugar tampoco. Tampoco pudieron superar su posición como el segundo mayor recaudador de fondos del Partido Republicano este trimestre. La ex embajadora de las Naciones Unidas Nikki Haley, que ha estado entre los candidatos de mayor rendimiento en las encuestas, recaudó 7,3 millones de dólares para su campaña, mucho menos que Trump y DeSantis. Su Super PAC generó 18,7 millones, y los Super PAC no están sujetos a límites en las contribuciones de individuos y empresas. La campaña del senador Tim Scott Arras, C. recaudó menos de 6,1 millones. El Super PAC que lo apoyó recaudó 19.28 millones. Haley y Scott destacaron que alcanzaron los requisitos de recaudación de fondos necesarios para calificar para el primer debate primario del Partido Republicano el próximo mes, al igual que el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie. El exvicepresidente Mike Pence aportó unos modestos 1,2 millones de dólares para su campaña en las primeras 3 semanas, mientras que el Super PAC que lo apoya recaudó 2,6 millones de dólares.
El gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, quien en las encuestas se encuentra casi al final del paquete, recaudó 11.7 millones en las tres semanas de su campaña antes del final del segundo trimestre, pero más de 10 millones de esa cantidad fueron préstamos de su propio dinero. Marianne Williamson. Si bien Kennedy ha superado las expectativas en su desafío principal a Biden, el otro retador demócrata notable ha luchado durante meses para ganar terreno y experimentó un caos interno en su campaña. Político informó el jueves que Williamson les dijo a los voluntarios de la campaña en una llamada de Zoom que no tiene los fondos que necesita para continuar la campaña en su tendencia actual y necesita desesperadamente apoyo financiero adicional. He puesto mi propio dinero y no tengo dinero para seguir poniéndolo al nivel que tengo, dijo. Porque recuerda, no me gano la vida mientras hago esto. El medio informó que ella culpó al enfoque de los medios de comunicación en la reorganización de su campaña y sus oponentes políticos tratando de sabotear su campaña. A lo largo de cuatro meses de campaña, Williamson perdió a dos directores de campaña y nombró al tercero a fines del mes pasado. Su campaña ha experimentado múltiples rondas de renuncias de empleados, la más reciente la semana pasada. Un portavoz de la campaña le dijo a The Hill en ese momento que estaba reestructurando la campaña. Jorge Santos. El representante George Santos RNY ha sido objeto de una intensa controversia a lo largo de su tiempo en el Congreso por las declaraciones falsas que hizo sobre sí mismo durante su candidatura y las acusaciones penales locales y federales en su contra. El congresista asediado, quien ha dicho que se postula para la reelección a pesar de los cargos que enfrenta, recaudó 133 mil durante el segundo trimestre, sumándose a los aproximadamente 25 mil que tenía al comienzo del trimestre. Pero no podrá usar mucho de eso en su campaña de reelección, 85 mil de sus fondos se destinaron a pagar los préstamos que hizo a las campañas anteriores que dirigió. Eso lo dejó con casi 55 mil en efectivo al final del trimestre. Mientras tanto, los retadores demócratas y republicanos que se postulan para el escaño de Santos presentaron cifras de donaciones de seis dígitos. Y tú dime qué opinas.